Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial. Pero antes de comenzar, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer pues disfrutar de vuestra compañía. Como estáis viendo, título, imagen, venimos a hablar, por supuesto, de ese Assassin's Creed Odyssey, título que viene de la mano de la compañía francesa Ubisoft y que verá la luz el próximo día 5 de octubre del año 2018. Realmente se trata de uno de los grandes lanzamientos de este otoño, formato, ya sabéis, multiplataforma, verá la luz en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y un título que se desarrolla en la antigua Grecia, exactamente pues en Esparta, y que está protagonizado por Alexios y Cassandra, o Alexios o Cassandra, ya sabéis que podemos decir pues quién protagonizará nuestra aventura al inicio de la historia, en mi aventura que disfrutaremos aquí en el canal completa, ya os lo digo, pues... Vamos a jugar con Cassandra, que además es el personaje canon, ¿no? Es el personaje que realmente sobre el que recae pues, la historia o protagoniza realmente la historia de este Assassin's Creed Odyssey. El contenido que os traigo hoy pues, es un contenido que pude capturar el pasado día 6 de septiembre en París, en un evento donde estábamos pues, un montón de youtubers y que pues, pudimos asistir, ¿no? Para poder echar un vistazo a lo que creo, ¿no? Que era una versión, si no Gold, era una versión pues, muy, 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 muy pulida, muy terminada de este Assassin's Creed Odyssey. Vais a ver algo que tengo que explicaros un poco la situación. En el momento en el que capturé, ¿no? Pues este gameplay, hubo un problema durante la captura, que me di cuenta cuando llegué a España, en el que pues las voces, ¿no? El sonido de las escenas, pues realmente había desaparecido completamente. Entonces vais a ver pues un gameplay donde yo juego. El gameplay puro pues realmente va a estar en castellano, pero después las escenas van a estar en perfecto inglés. Me refiero a los subtítulos, porque el gameplay que mental como tal pues puedo utilizarlo perfectamente, pero las escenas realmente no se oyen, entonces me las han tenido que pasar, ¿no? Y están subtituladas en inglés, ¿de acuerdo? O sea que por eso, para explicar un poco, que realmente vais a ver ese pequeño cambio, ¿no? A lo largo de estos minutos. Y sobre todo, quiero que veáis el juego en sí, quiero que veáis gameplay. Hemos hecho varios vídeos aquí en el canal comentando pues, lo que nos ofrece, que se desarrolla, habilidades, personajes. Yo creo que ya sabéis bien por dónde van los tiros. Ahora solamente quiero que veáis gameplay puro y duro. Y vais a ver los primeros minutos de la historia de Cassandra. Eso va a ser como unos 15-20 minutillos, donde vamos a ver las primeras misiones, el inicio realmente de la historia de Cassandra en este Assassin's Creed Odyssey. Gameplay puro, es justamente lo que quiero que veáis, porque realmente faltan como un par de semanillas para que salga el juego. Y yo creo que, vamos, yo creo que ya está todo explicado. Yo creo que ya el que realmente pues interesa por el juego sabe perfectamente, ¿no? lo que le espera. Y además, pues simplemente quiero que veáis lo que es el juego en sí. También sabéis que en este tipo de vídeos normalmente pues aparece un enlace en la caja de descripción. En esta ocasión pues es un enlace que os llevará a la Ubi Store, pues para, digamos, mostraros un par de cosillas. Por un lado, el Season Pass, que os permitirá disfrutar de 6 DLCs, además de volver a jugar ese Assassin's Creed 3 y Liberation remasterizados. Y por el otro, pues os mostrará, ¿no? Ya sabéis, la Gold Edition y el resto de ediciones coleccionistas. Ya sabéis que Ubi pues realmente se centra muchísimo, ¿no? En el tema de las ediciones coleccionistas y aparecen auténticas maravillas, que os permitirán pues disfrutar del juego 3 días antes. Además, recordaros que podréis conseguir un 20% de descuento si utilizáis los Unit Credit en la Ubi Store.
hasta ahí el vídeo. Vamos a dejarnos de parloteo, vamos a dejarnos de historias y realmente lo que os comentaba antes. Quiero que veáis el gameplay de forma pura, quiero que veáis los primeros minutos de la historia de Cassandra en este Assassin's Creed Odyssey, título que realmente pues tengo muchas ganas de disfrutar y de compartir con todos vosotros durante el mes de octubre del año 2018. Realmente queda nada, dos semanitas y pico para disfrutar, como digo, de la antigua Grecia. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía. Como siempre digo, cualquier duda, pregunta, lo que queráis, en la caja de descripción estaré encantado de responderos y nos vemos en Grecia. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios lo que queráis y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz, cuidaos. ¡Hey! ¡Shitface! ¡Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! Who? Victory! The Cyclops said you like to act tough, so act tough! You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a left. Never mess with the Cyclops! Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask him for me. Phoebe, we've been over this. I know. He's just an ego. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house, on his vineyard. What? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. My head.
Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Cassandra, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes? I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's beside the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Because you don't know how to grow grapes or make wine? I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Duris? How stupid can you get? Stop giving him money! He always pays me back. After I threaten him. Exactly! Everybody benefits. Duris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will! Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. I've made my choice. Which one will it be? I'll take the one in the middle. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went!
in the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Cassandra.